Hello, Giselle. Gisela, how are you? Are you okay? Do you hear me? Buenas noches, teacher. Good evening, how are you? Do you hear me? I'm Do well. you hear me? Ah, sí. Sí. Come on, speak English. Yes. No me Okay. dio los demás. ¿Qué pasó con los demás, guys? What happened? Bueno. Por el momento vamos a leer nada más los que estamos en la clase. Mientras regresan los demás, vamos a terminar la lectura pendiente de ayer. ¿Ok? So we're going to finish the changing family. ¿Ok? We're going to read this short article. And please start for me. ¿Ok? Alguien que me ayude a leer, please. David. Hello, Acá. teacher. Hello. Nice to see you. De verdad que se nos había perdido bastante. Estamos un poco enfermitos, pero aquí estoy ya de nuevo como el Yo exterminador. también, no se imagina qué dolor de cabeza tengo ahorita. ¿En serio? Sí. Eso anda dando, teacher. I feel a little bad. De verdad, no me siento así como que con las mejores vibras, pero No, I am no, pero working. gracias. Pero. Gracias, señor. Pero igual, ¿verdad? Acá estamos, chicos. Gracias por estar, pues, pendiente de la clase, guys. Eso, pues, dice mucho de ustedes. David, can you read for me, okay? Okay, the changes. Read to little of the article. Read the title of the article. Title. Read the title of the article, then check the question you think the article will answer. Why do you women work outside the home? Why do women? Why do women work outside the home? What happens when both parents work? What happens? ¿Qué pasa? What happens? What Okay. happened? Thank Thank you. you. Continue reading, Gisela. Acá estamos. American families are changing. Okay, permítanme. Okay. Bye. American families are changing. One important change is Changing, changing. changing. One important change is that most married women now work outside the home. War, guerra, What war. work? Ah, final sound, okay? Work outside the home. Work What outside happened? the home, work outside. Ay, me perdí. Work out alone, work outside. Work outside the home. American families Work are outside the changing. home. One important change is that most married women now work outside the home. Okay, continue. What happens when both parents work? What happens when both parents work? Both. 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 ¿Qué dijimos la vez Both. pasada? Miren, both, bote. Both. Con la Both. TH. Ambos. Both. Parents work. Read about the Morales family. Read about, read about, read about. Read about the Morales family. Thank you. Continue, Carlos. Okay. Judy and Steve Morales have three children. Josh, 12. Ben, 9. And Emily, 6. Steve is a computer programmer. This year, Judy is working again as a hospital administrator. The family needs the money, and Judy likes her job.
Everything is going well, but there are also some problems. Very good. Miren, no, yo creo que, no sé si ayer terminamos de leerlo todo, guys. Creo que nos faltó leer una parte, ¿verdad? O ya lo leímos. Este ya lo habíamos leído. Todos. Pero está bueno, vamos a leer. Muy bien, Carlos. Me encanta cómo lee usted con esos signos de puntuación, ¿verdad? Bien, bien detallados. Solamente decirle, ¿verdad? Judy and Steve. Judy and Steve. Acordémonos que ahí no hay una E. Solamente Judy and Steve. Sí, es cierto. Ya me acordé que lo leímos. Bueno, entonces ahora sí les voy a preguntar un par de verbos. Vamos a ver, guys. How do you say quebrar? To break. Break. Okay. How do you say dormir? Sleep. To sleep. Sleep. Okay, sleep. Okay. How do you say deslizarse? Resbalarse. Slide, no. Slide. Ajá, con la S. Slide. All right. What about lavar? Wash. Wash. What about ver, observar? Sí. Puede ser sí. Hey, ¿cuál es la diferencia? Pinche, mire, y sí, y watch, y look. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe? Nunca se han hecho esa pregunta, guys. Yo me imagino que ese depende la forma como esté mirando. Watch no es cuando se está mirando algo fijamente. Por ahí va. Ok, Juan, me ayuda a leer la última parte y Víctor también, y luego les hablo de la diferencia de look, sí, y watch, ¿ok? Terminemos de leer nada más los últimos parrafitos, ¿ok? Now that Yuri is working, Steve has to help her more with the hard work. He doesn't enjoy it. Steve has to help her more. La tiene que ayudar más. Steve has to help her more. He doesn't enjoy it. Enjoy it. Enjoy it. ¿Qué es enjoy? Disfrutar, disfrutar. Disfrutar. Okay, very good. Continue with the other paragraph, please. Juan Antonio. Judy loves his work. Oh, Judy es, sería ella, ¿verdad? Judy loves her work. Judy loves her work, but she feels too tired and busy. Tired and busy. Tired and busy. Tired and busy. She also worries about the children. Judy has to work on Saturday. So Steve and Judy don't have a lot of free time together. Okay, very good. So Steve? So Steve? No, Steve, okay? Nada más. Victor, continue and the last part. Emily's having... Ahorita, teacher, la ando buscando. Acá está, mire, la niña chiquitita dice, Emily's having... Emily is having a great time in her after school. Tie? Time. New final. Time. Time in her after school program. When Judy comes to pick her up, she does. Pick her up. 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 She doesn't want to leave. To leave. To leave. Pronunciación, guys, miren. Live. ¿Sí? Sonriendo. Live. Ah, y de vivir sería entonces. Live. Live. Cortito. Live. 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 All right? Vamos. Okay. So, unfortunately,
Victor? Hola. Continue. El de Josh. Continue. Josh is enjoy his new freedom. Enjoying, presente continuo con ing. Okay. Josh is enjoying his new freedom after school. After his school, ¿no? After school. Repitan, guys. After school. After school. Carlos. After school. Ahí estamos. No hay una E ahí, Víctor. Solo after school. After school, no after school. Ok, after continue. School. After school. He's playing his music louder and spreading more. And spending more time on the phone. Time on the phone. He's also doing a few. He's also doing a few. Doing, Victor. ¿Sí? He's also Hola. Doing. He's also doing a few. Esa palabra no sé cómo se dice. Household. Clothes. Chores. Vaya. Voy a hacerles un par de preguntas según lo que ustedes acaban de leer. How many brothers, oh, how many children does Judy have? Solo Judy. Three children. Por favor, respóndame de una forma más larga, ¿ok? She has three children. She has, exactamente. Very good, she has. How old are they? Josh, 12. Ben, 9. And Emily, 6. Verbo to 6. Be, guys. Verbo to be. How old are they? They are. Acuérdense la estructura. Are they are, ¿ok? Josh is 12, así. Ajá, Josh is 12. Ben is 9. Is 9. And Emily, and 6. Emily is 6. Is 6. ¿Qué? 6 qué? Years old. Years old, ok. Is Emily 10 years old? No. She has. No, guys. Is Emily 10 no, years old? No, he isn't. No, she isn't. She Verbo isn't. To be. She isn't. No, bien. She isn't. Emily she, has. ¿En qué momento dije yo have? No, el verbo no, to no, be no, es no. La pregunta para la para las para la edad, ¿ok? Ah, vale. Exactamente. More questions. What does she do? What does Judy do? Simple present. She works. ¿Tercera persona? Works. Exactly. She works. Where does she work? She works in a hospital administrator. Exactly. She works in a hospital. No, solo trabaja en una... En el hospital. She works in a hospital. O trabaja como una administradora en el hospital sería she works as a hospital administrator. ¿Cómo? ¿Sí? She works as. She works as. Trabaja como. Ok. Um,
Do they have problems? Do they have problems? Yes, they are. Yes, they are. Kevin, hola, por cierto. Escúcheme. Do they have? Verbo, have. Do they have problems? Aquí está la respuesta, ¿ve? Yes, they do. Oh, yes, they have problems. They have some problems. Okay. Is Emily having a great time after school? Is Emily, miren, is Emily having, lo único que hago es hacer el intercambio, ¿verdad? Is Emily having a great time after school? Yes, she is. She is? A great time. She's having, yeah, she's having a great time. Okay. Does Ben's school have an after-school program? Repeat the question. Does Ben's school, ¿cuál es el sujeto? Ben. No, la escuela de Ben, Ben's school, ¿verdad? Entonces, pregunto una vez más. Does Ben's school have an after-school program? ¿De qué estoy hablando? De la escuela, ¿verdad? Ben's school. Ben's no have. No, it's not. It's not. Escuchemos con qué, pregunto. Does Ben's school have, ¿verdad, Carlos? ¿Con qué respondo? No, it doesn't. ¿It doesn't qué? Have. It doesn't have. Muy bien, no tiene, ¿ya? O Ben's school doesn't have. Tercera persona negación. Yes, good job. Thank you, Gisela. All right. Is Ben spending time studying? Is Ben spending time studying? Pasa no, estudiando. He isn't, ¿verdad? Okay, so he is not spending studying, alright? Or spending time. No pasa el tiempo estudiando. Okay, so what is he doing now? Present continuous. What is he doing now? He's watching TV all afternoon. Exactly, all right, very good. Okay. Nice, guys. Quiero ver. Quiero que me hagan un par de preguntas. Mándenmelas, por favor, ahorita en el chat. De todo lo que están viendo ahí, yo ya les hice preguntas. Ahora ustedes háganme preguntas según este párrafo, ¿ok? Dele, pues. El último que me lo mande, le vamos a poner una pequeña penitencia. Mándenlo, please, send it. Pregunta, pregunta. Yo sé que pueden responder, pero a veces las preguntas, estamos viendo dos tiempos específicamente, simple present y un present continuous. ¿Ok? Ok, Jansi. Muy bien. Does the family need money? Muy bien, Carlos. Yes, the family needs money, ¿verdad? Ok. What is the Steve's job? Ok, ¿cuál es el trabajo de Steve? Un simple present, Kevin. Ok. O podría preguntarme también, hey, what does Steve do? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? What does Steve do? What do you think about Steve Morales? That's a very nice question.
Ajá. Kevin, Carlos y David, ¿los demás? And the rest? Ahí tendríamos que ponerle el das, Carlos. Tercera persona. Yes, Juan. Good question. ¿Qué me pregunta ahí, Víctor? ¿Qué me quiere preguntar, Víctor? ¿Qué es lo que hace la mamá Ok, de M? entonces le falta el verbo principal, ¿ok? Póngale el verbo do. Do. Ok, ¿cómo quedaría? Quedaría, what Does does Emily do? have brother? What does Emily's mother, ¿qué es lo que, ajá? What does Emily's mother do? ¿Ok? Ay, se les está olvidando el presente. Así, exacto. What does Emily's mother, ¿sí? La mamá de Emily, ¿verdad? Do. Así como lo pone Carlos, pero Emily's mother, ¿ok? The youngest guy of the youngest child is Emily. She is 6 years old. Muy bien, Víctor. Ahí sí, ¿verdad? What does Emily's mother do? ¿Cómo me preguntarían? ¿Dónde trabaja la mamá de Emily? Where? Where do you work? ¿Otra Emily's vez? mother. Where? Where do you work? Yo, ahí me preguntan a mí, ¿dónde trabajas tú? Where do does she? Does she, ajá, exacto, tercera persona. Where does she work? ¿Dónde trabaja? ¿Pero de quién estoy hablando? Emily's mother, Emily's ¿okay? mother. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hicieron, guys? Que me están apagando la cámara. Ok, Gisela, what happened? Vaya, guys, eso quería ver qué tal andábamos con los presentes, el simple present y el simple y present continuous, ¿ok? Tenemos la estructura para hablar del verbo to be. ¿Para qué ocupamos entonces el verbo to be? Para hablar de nuestra edad, ¿sí? Para describirnos. Ok, para hablar de la ubicación de alguien. I am in my house. I am young. Bueno, no tanto. I am a mom. Ya no, vea, David. I wish I was. Quisiera ser más joven, but unfortunately, No, I'm no, very no. old. Ya me siento bien, señora. Nada que ver, nada que ver. Viejos son los caminos, dice. Por eso. Ok, vaya. Entonces tenemos el presente, ¿verdad? Simple present, verbo to be. ¿Cuál es la diferencia entre un verbo to be y el resto de los verbos? ¿Alguien? Que como el verbo to be es para como ser o estar, como se dice, ¿va? O sea, más, es como más Pero ¿cuál personal, es la por diferencia en estructura? en estructura. Así es. Bastante la diferencia, porque a la hora de colocarlos hay que saber bien cómo va estructurada la sentence. Vaya, entonces decimos I am not. You are not. ¿Sí? Esa es la estructura. ¿Qué pasa con el simple present? Tenemos que ocupar el auxiliar. Gracias, Juan. Ok. Eso. Justamente a lo que quería llegar. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura de un simple present, guys?
con el normalmente ING. ¿Ah? No, no, perdón, sorry. No, eso es presente continuo. Simple present, ¿qué pasa? Subject. Tiene que ir el sujeto, exactamente, más el verbo. ¿Ok? Igual que el verbo to be. Sí, pero para simple present. Y para terceras personas se agrega S al verbo. Esa es otra diferencia. Muy bien. Para simple present ocupamos un subject y el verbo. ¿Sí? Sujeto y verbo. Eso sí estamos hablando de forma afirmativa. Afirmativa, ya. Entonces tenemos un sujeto y luego el verbo, ¿sí? Subject plus verb. Si es negativa, me parece que el verbo vuelve a su estado normal, ¿verdad? El verbo no lo cambiamos, así es. Ok, tenemos entonces que es sujeto, verbo. Yo trabajo, I work. Ok, ella trabaja, ahí sí le agregamos la tercera persona, ¿se recuerdan, verdad? Yes. She works. She works. Ahora, si fuera en negativo, ¿cuál sería la estructura? She subject. Doesn't. Do or does not. Muy bien, aquí ocupamos el auxiliar. Entonces, luego del sujeto ocupamos do or does. Y luego. Not. Verb. Not. Y luego. Verb. El verbo, ¿de qué forma? What is the verb form? Base form. The base form, ¿verdad? Forma, base, base form. O sea, el verbo no lo cambia. Más un complemento. Pero si fuera pregunta, ¿cuál sería la estructura? For questions. Do or does. Primero, perdón, el auxiliar. Do. Y luego el subject. Plus verb. Luego el verbo. Siempre de forma base. Plus complement. Plus verb plus complement. Ahí estamos. Ajá. Hágame entonces. ¿Cuál sería la diferencia ya en present continuous? Es una vez había mismo el verbo. ¿Y cuál es el auxiliar? El verbo to be. Por eso, guys, el verbo to be es el de los más importantes porque nos sirve para hablar en presente continuo también. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura? Subject. Verb to be, como dice Juan. Si es negativo, pues le ponemos I am not. Verbo to be más palabra not. Y el verbo con la ing, ¿verdad? Más un complemento. ¿Cuál es la diferencia entonces? Sujeto, auxiliar, do o does para presente. Sujeto, auxiliar, verbo to be, am, is o are, más el verbo, ¿en qué forma? Infinitive. ¿En presente continuo? ING. La ING, ¿verdad? Sí, se fijan cuál es la diferencia, ¿verdad? Ok, vamos a ver, guys. Por favor, me ayudan a conjugar este verbo. Háganme una pregunta, por favor, con write. Ok, present, en simple present. Ok, ahorita vamos a ver el simple present. Write. Vamos, send me a. No necesario me lo manden, solo me pueden decir un ejemplo. Ok, por ejemplo, I write poems. I write on my notebook. ¿Tercera persona? She is writing. Ese es presente continuo. She writes. Muy bien, she writes, ¿verdad? Sujeto, verbo. She writes. Más el complemento. English. Ok, English. Muy bien. She writes in English. Negativo. Con el verbo cook. 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 She doesn't cook. Muy bien. She doesn't cook what? In the night. At night,
en las noches, ok. She doesn't cook at night. Ok. Thank you. Ahora háganme la pregunta con el verbo live. Live, no live. Live, ok. Does he live in London? Very good. All right. ¿Quién más me hace otra pregunta? Vamos a ver, ayúdenme a hacer otra pregunta con el verbo go. Ocupemos en las WH questions, ¿ok? Where do you go? Where do you go on Sundays, Carlos? Do you go to church on Sundays? Yes. Okay. Do you go? Yes, I am. The beach. Yes, I go. Oh, yes, I go. Okay. Le pregunto, guys, does Carlos go to the church? Yes, he does. Ayúdeme con el verbo. He verbo. He does. Not visit the church. Tercera persona, guys, del verbo go. Goes. She goes. Perdón, o he goes to the job, to the church. Él va a la escuela. ¿Ok? Ah, do you go on Mondays? ¿Va los lunes, Carlos? Do you go on Mondays? No, I don't. Does Carlos go to the church on Mondays? No, he doesn't go. No le ponemos, exactamente, ¿verdad? Acá ya no le ponemos, ¿se acuerdan? Si vamos a ocupar auxiliares, el verbo no lo cambio, ¿ok? Very good. Ajá, ahora háganme preguntas, pero en presente continuo con los mismos ejemplos que hemos estado hablando. Pero hoy en presente continuo. I live in you. Repeat, please, Victor. I live in Suchitoto. Or from Suchitoto. Otra vez. I live in. In front. Permítame. Suchitoto. In front Suchitoto. In Suchitoto. Ah, in Suchitoto. Pero ahí dice yo viviendo en Suchitoto. No, you live. You live. You pero living. ese sería un presente simple. You live. Tú vives. ¿Qué le falta ahí, Víctor? Verbo to be le falta. Do you live in? Presente continuo. Vaya, chicos, si ocupamos do y das, ¿de qué forma ponemos el verbo? Les dije. Does. La forma es base del verbo, ¿ok? Entonces el do nunca va a ir con ing, ¿ok? El do nunca va a ir con ing. Do you working? No. Sería Are you living in Suchitoto? Ahí sí, Suchitoto. ¿Verdad? Yes, I am living in Suchitoto. Where are you living, Victor? I living in Ahuachapán. I live. Where are you living? I am living. I am, el verbo to be le falta ahí, Victor. ¿Ok? I living no existe, solo existe I live o I am living. Si te le ponemos el ing, ahí tenemos que poner el verbo to be. ¿Ok? Ok, more questions. Pregúntenme, síganme preguntando en presente continuo. Do you enjoy this class, Miss Vilma? Repeat, please. Do you enjoy this class? Ok, hágame eso, pero en presente continuo. Yes, I enjoy my class. Ok, sería enjoy. ¿Me pregunta o me está respondiendo? No, le estoy preguntando. Veamos la estructura, acuérdense de la estructura. Presente continuo, ya les dije, presente continuo. Ahí me está preguntando, do you enjoy? Si me uso el do,
Estoy hablando en simple present. Yo quiero que me pregunten en present continuous. Are you enjoying this class? Are you enjoying? El verbo to be, Eva, tiene que ir ahí. Ok. Excellent, guys. Ok. Are you cooking tonight? No, I am not cooking tonight. Too late. Ok, very nice. Ahí está, miren, en presente, en simple present. Ok. La diferencia entonces en simple present y present continuous. ¿Tienen alguna duda, guys? Estoy hablando yo sola. Am I speaking by myself? No questions. Mi pregunta sería, en el caso del ¿cómo dijo que se llamaba? Presente continuo, se llama ese tipo de oración que yo le hice. Entonces, en ese caso... El simple siempre... present es do you work. ¿Trabajas tú? Do you work. Present. Pero presente continuo sería are you working? Are verbo you to open. Be con ing. Perfecto. Ahí se ocupa el ing en el verbo. Exacto. Si vamos a ocupar el presente continuo, ocupamos de auxiliar. ¿Cuál fue el verbo de auxiliar? Do. El verbo be. Do y daje para simple present. Y ahí no cambio la estructura. Ok. ¿Alguna otra duda, guys? I have no questions. You have questions or no? You don't have questions? No, I don't have. Ok, vaya, le voy a seguir haciendo preguntas. Víctor, hoy sí les pregunto verbo to be, verbo presente continuo, verbos en simple present. Así que pongan atención con esas respuestas, por favor. Víctor, is your daughter at home? Sorry, teacher. Is your daughter at home? Yes, she is. She's at home, okay. How old is your daughter? She have no existe para las edades. She, le pregunto, how old is she? Is she? She is. She is, muy bien. She is. 16 years old. Years old, 16 yeah. años. Yeah. Okay. Is she the only daughter you have? No, I am two daughters. I have. Ahí ya dice, ahí me dice I have, ¿verdad? Ya ven cómo, ya ven cómo de repente me salen con el do, con el have, que a veces no. No se me confundan. Ok. Very good. Does your daughter live in San Salvador? She lives in London. Oh, really? Yeah. Entonces, she lives, tercera persona. Oh, she lives in London. Entonces, en negativo sería, guys, does Victor's daughter live in San Salvador? No, she doesn't. She doesn't? Completo. Work. She doesn't live in San Salvador. She lives in London. Okay. In okay, let's continue. Vamos a ver. Juan. How do you feel today? I'm sleepy. No, no, no le pregunto how are you, le pregunto how do you feel? ¿Cómo te sentís ahora? Estoy ocupando el do. I feel so tired. You feel very tired. Me too. Créame que hoy sí que.
Ni modo, tuvimos que trabajar, pero acá estamos todavía. Ok. Are your parents sleeping? They are. Are your parents sleeping? They are sleeping right now. Really? They are sleeping right now. Okay. Very good. Where do they live? Where do they live? They live in San Salvador. In San Salvador, okay. ¿Qué más? Are they married? Yes, they are married. Yes, they are. Very good. Okay, guys. Thank you very much, Kevin. Are you at home? Yes, I am. Are you taking French classes? What? Are you studying in French classes? No, I don't study. I study English. Espéreme, Kevin. I don't study. No. I am not o I do not study. Acordémonos, si ocupo el do, el verbo, lo dejo sin ing. Okay, one more time. Do you work? Yes, I work. Where are you working? Solo dígame el lugar, no, o sea, en San Salvador me puede decir, no necesito que me diga, que trabajo en I am working in San Salvador. Muy bien, I am working. Ahora sí le pregunto, do you work in San Miguel? No, I don't. Ahí estamos, I don't work. Muy bien. Are you working? Do you work? ¿Sí? Presente simple, presente continuo con la ing. Ok, very good. Do you have brother, do you have any children? I have only one girl. Really? How old is your girl? Recién nacida, no sé cómo se dice. She's, puede decir, newborn. Newborn. Okay, so she is. She's baby. She is. Y dice one day. She's 2 days. She's 3 days, etc. Ay, en serio. It's a she. It's a baby. It's a baby girl. Yes. She's 7 days. Hey, I want to show you my, I have like also a newborn niece, almost a month. She's almost a month. Tiene solo días también. Let me show her, okay? No está acá. Oh, yo se la voy a enseñar a la mía. Ah. A mi sobrina le dije, okay? Sí, verdad que nos hacemos locos con estos niños, ¿verdad? Tan chiquititos. She's so tiny. Look at her. This is my little niece. Bien cachetoncita. She's a little bit, a little bit fat. Creo que she eats too much. Creo que mucho come. Okay. Is your baby in your house? No, she isn't. Very good. Where is she now? She is in Ciudad Delgado. Oh, okay. Very nice. Thank you, Kevin. Mire cómo se defiende. Simple present, de un solo con simple present. Present continuo, solo en una que se me dijo, I don't work in, ¿verdad? Es normal, pero acuérdense, usamos do o does, el verbo no lo cambia. Si ocupamos el verbo con ing, tenemos que ocupar, ¿cuál es el auxiliar? To be. El verbo to be. Carlos, how old are your children? My first daughter is 26. My 26. 26.
Oh my God, how old are you, Carlos? You look very young. Para tener a alguien de 26, you don't look like a father at 20 years old, dad. I am 47. Okay. My second daughter is 18. 18? And my son is 16. Okay, nice, very good. Do they live in your house? Yes, they are living with me. They are living with me. Ellos están viviendo conmigo. Pero yo le pregunté, do they live? Yes, they live. Okay, excellent, excellent. Do they go to church? Yes, they do. They go. Yes, they go. They go. Okay. Are they studying in the university? My first daughter, ¿cómo se dice? Ya se graduó. Got graduated. O solo puede decir graduated. My first daughter got graduated. Ah, really? And the second is in the university. She is studying in este caso, right? She's studying, all right? She's studying in the university. What does she study? Licenciatura en she? She is studying. She is studying, pero solamente presente sería she studies. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, con el present continuo, pero con el simple present, guys. Cuando les pregunto do o does, me salen con un present continuo todavía. ¿Ok? Las she dos formas studying. Podemos. She study. Is studying. She's studying o she studies, sujeto verbo, ¿ya? Yeah? Studying, diseño de moda. She's studying, no, sería así, she studies, ¿ok? She is studying, ¿ok? Dos cosas diferentes, ella estudia, ella está estudiando, ¿ok? Por ejemplo, esa es la diferencia entre presente y presente. Simple present y un present continuous. Ok. Thank you, Carlos. Ah, vamos a ver, ¿a quién más me falta preguntarle? Gisela. Do you live in Sonsonate? No, I don't. Where do you live? I am living. No, yeah. Escúcheme. Where do you live? I live in El Congo. I live in El Congo. Is El Congo in Santa Ana? Is El Congo in Santa Ana? Yes. 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 It is, puede decir it is. Yes. O el Congo ah. Is. Yes, it is in Santa Ana. Okay. Do you travel every day? ¿Cómo? Excuse me, can you repeat, teacher? Mucho me habla en español, Gisela. Por eso no me entiende. Do you travel every day? No, I don't. I don't travel. Yo no viajo, okay? I don't travel. Okay. Are you taking French lessons? Lecciones de francés? Are you taking French lessons? No, I'm not. I am not taking French taking. Lessons. Okay. Do you live with your parents?
Yes, I do. ¿Cuál es el verbo? Yes, I do live. Do you live with your parents? Ni un solo el verbo. Yo no necesito decir yes, I do. Simplemente digo sujeto y verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo live. Yes, I live. Yes, I live with my parents. Okay. What are your parents? What are your parents? My parents? No, my parents are in the house. Are they working right now? They're working. Are they working? Ada, do you have brothers? Yes, I have two brothers. Really? How old are your brothers? Sorry, two. How old are they? Are they, guys? Si es presente, en el presente decimos I am, you are, she is. ¿Cuál sería la estructura si estamos haciendo la pregunta? ¿Se recuerdan? How old, ¿cuántos años are they? ¿Cuál sería su respuesta, Ada? They are. They are, right, they are, y dice 20 en no sé qué, 20 y 10, lo, como sea. Ok, do they live with, do you, no, do they live in your house? Repeat, please. Do they live in your house? No, they. ¿Cuál es la estructura para presente, chicos? Acá lo teníamos, ¿ve? David. What are you doing right now? Oh, right now, I'm studying English with my Miss Bill. I am studying English. Okay. My language public. Okay, very good. Do you have any children? I have one son. His How old is your son? Yeah. David Junior. David Junior, okay, yeah. How old is David? David Robert. How old is Robert? Is Robert David? David Robert. How old is he? ¿Cuántos años tiene David? Is he? Eight. Respóndame eight, largo. Okay. My son has. No estoy hablando, miren guys, nunca digo I have, ni they have, ni he has. Para la edad, ¿cuál es el verbo que le estoy preguntando, David? Pay attention. How old is he? Is he? He is. Hija, very good. Is he, pregunta, respuesta, he is. Ok. He is 18 years old. 18 years old. Does he live in your house? No, no, no. He lives in the United States. Oh, entonces sería he lives, la tercera persona. Lives. Y en negativo sería, does David Jr. live in El Salvador, guys? ¿Cuál es la respuesta? N-O. No, he doesn't live. No, he doesn't. He doesn't live, ¿verdad? Tercera persona negativo. He doesn't live in El Salvador. He lives in the United States. Okay. Is he studying in the university already? Yeah.
Right now, is he studying? Is he studying? No. In this moment, no studying. So. ¿Qué me dice no studying? Ahí no me está diciendo la estructura correcta, ¿ok? Sería entonces, guys. He doesn't study. Ahí me dice él no estudia, pero mi pregunta es si está estudiando. Presente continuo. Ok, entonces sería. Is he studying? Is he not studying? Is he studying? Respóndamelo de nuevo. He not studying. ¿Y el verbo? He is not studying. Ahí está. Is he? He is not. Solo le doy vuelta a la misma pregunta. Ok. Vaya, guys. De verdad de que espero que practiquen un poquito más con el present continuous. Creo que es el tiempo mucho, mucho, mucho más fácil. Ok. Y no sé si, ¿verdad que sí, Juan? Incluso hasta pasado progresivo sabemos. Vea, Juan. Right. What were we studying? Miren, para que vean. What were we studying yesterday? Para en pasado, de un solo. Y así, aquel día se lo enseñé. What were we studying yesterday? Juan, I'm asking you. I'm sorry. Yesterday, I wrote a little text. What were we studying yesterday? Miren, hasta en pasado, ya se lo enseñé a Juan, se lo enseñé la vez pasada. Se le olvidó. No, Juan. Vaya, cambiémoslo pues. What are we studying? Presente nada más. Les dije, pasado was or were. Presente, am, is, or are. Ok, what are we studying now? Are we? ¿Cuál es la present. Respuesta? Present. What are we? We are studying. What are we? Pregunta. We are sería entonces la respuesta. ¿Qué pasó ahí con el present continuous, guys? Para mí es el tema más fácil. ¿Tienen alguna duda? Pues ya les estuve preguntando bastante. Yo sé que están cansados y ya prácticamente son las 10. No me queda más que despedirme, chicos. Me disculpo que este día de verdad he estado un poquito mal de salud y les agradezco, ¿verdad? A todos los que han estado pendientes, participando con todo, haciendo tareas, aprendiendo nuevos vocabularios, nuevos verbos. El esfuerzo que uno hace siempre tiene su recompensa, ¿verdad? Cuando uno tiene las cosas bien fáciles, ¿sí? Como otras personas que solo se conectan o hacen los, ¿qué? Los ejercicios, pero no vienen a practicar, guys. Créanme que no es lo mismo el valor que uno le da a las cosas, ¿verdad? Todo lo que cuesta se valora más. Yo sé que a ustedes les está costando, pero por eso mismo, chicos, pues ustedes saben que poco a poco van a ir aprendiendo y van a tener un mejor trabajo, se los aseguro. El inglés nos ayuda bastante, ¿ok? Si no tienen ninguna otra duda, chicos, los dejo. Ha sido un gusto. Espero verlos
Nuevamente, no estoy segura si vamos a terminar o vamos a continuar con el mismo grupo. Si se fijan, son bien pocos ustedes los que se conectan. Entonces, pues, ojalá que no se desaparezca el grupo, ¿verdad? En todo caso, los van a asignar a otros grupos también. Pero bueno, cualquier cosa, igual, ahí me pueden escribir. Ha sido un gusto conocerlos, ¿ok? Gracias por la paciencia. Gracias por la atención. Dígame, David. No, muchas gracias a usted, señorita. Muchas gracias por su tiempo y por su esfuerzo. Yo se lo agradezco mucho, la verdad. Ay, disculpen que a veces ando bien enojona y los regaño mucho, pero quiero que aprendan, ¿ok? Esa es la idea, ¿verdad? Sí, cuando uno no se equivoca, no aprende a veces, ¿verdad? Igual cuando uno se equivoca, es cierto. Miren, no es mentiras. Practiquen Duolingo y ya van a ver. Mire, de repente, ¡ay, me faltó tal cosa! Tal vez una letra le puso y ¡ay, me salió mal! Pero ya después yo ya sé que está mal y ya la corrijo y ya salgo bien, ¿verdad? Entonces, si uno no se equivoca, no aprende. Así que nos vemos pronto, guys. Un placer conocerlos también y tenerlos como mis alumnos. Felicidades con ustedes que sí se esmeraron, ¿verdad? En sus participaciones, en sus tareas y etcétera, etcétera, etcétera. Y estar conectados en la clase a pesar de que tienen trabajo, etcétera, cosas que hacer. Mucho gusto conocerlos, ¿ok? Y que Dios me los bendiga mucho. Gracias por todo, teacher. Mucho gusto, guys. Gracias, take care. Teacher. Buenas noches. Bye, bye. Bye, bye.